Sí, la verdad, yo estoy aquí con Javi, David, Sara y yo, Mario, y estamos jugando El Mal Llorará. Hola. Y vamos a ver cómo llora. Ay, cinco. Es que nada más lloran con el viento de mi sable. Suena tan poético eso. Que ya otra vez Cinematic no jugó ni 5 segundos para un Cinematic. ¿Con qué botón hago eso? No es, si eso no lo pensé hacer en el juego realmente. Ay, acabo de montarme en un Yoshi. Estaría bien padre hacer eso en el juego. ¿De verdad? Wow. Estaría bien padre hacer eso en el juego. Sí, mira, este güey hace eso y no te digo, cuando me monta a mí se rifa, cabrón, ¿eh? Obvio. Está cabrón este güey. Ah, huevo, es que yo sí. Oye, idiota, cuida mi producto. Ah, tus nalgas, ¿eh? Pinche, vete a ligar al poli. Ah, ahí está, ahí está, mira. ¿Puede tener muchos árboles, muchos bracitos? Sí, de hecho sí, es lo que te quiero decir. De hecho, te revientas la madre si en algún lado tienes problemas. R y círculo. Como en la vida real. Como en la vida real. Tiene físicas reales. Mira, salta a 2 metros como todo hombre nuestro metro. Uf, ahí está, mira, ya puedo hacer cosas con mi brazo. Hasta que David descubrió que puede usar, que puede hacer cosas, puede hacer con su brazo. ¿Cómo más te vas? Exacto. Ya lo volví. Oye, sí. ¿Te quedan? Oh, bien. Eso no está doble. Te quedan solamente 2 brazos. Ah, sí, sí, pero dice cuántos brazos. ¿Y cuándo cómo recuperas brazos? No te encuentras. Bueno, ahora sí me puedes platicar de juego. Ándale, ahorita no, que estás peleando. No, cabrón, porque es que porque en Cinematics, güey. No, va a ser cuando tú quieras. Lo hace cuando yo quiera, es mi pinche video. No, ahora sí te estamos poniendo atención, cuéntanos. Cuéntanos. Cuéntale a Javidú lo que estabas contando al operador para todos. I go crazy. Es que no puedes decir cosas importantes. Crazy, baby. Hago crazy. Agua. I'm losing my mind. ¿Para qué quieres saber? ¿Qué le estabas contando a Javi? Pues no puse atención, yo estaba poniendo la atención a la historia. El mal llorará. A ver, cuéntame. ¿Qué pasa en Devil May Cry 1? Hazme un resumen de la historia. Ya se le quemó la rama a Javidú. Oh, no manches. ¡Ah, Cinematics! Oh, no. Acabamos de empezar el. Puta madre. Ya este no juego. Tengo brazos. ¿Ves, Mario? Lo aburre con tu abrazo. Crisálida de carga carmesí. Esa te da cosita, agarra. Pero cuidado porque camina bien. Y tiene cara de mi. Tiene cara. Es el se auténtico. Un poquito a ti, ¿no? El auténtico cara de niño. Fíjate, tu cola se parece a. Ahora bésense ya. Con hormiga. ¿Quién salió ahí? ¿Es ese? ¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo lo matas? ¿Cómo? ¿Qué vergas? Está padre, pero me cagan los cinematics. Acá 5 minutos. Pues es que ¿cómo lo vas a pasar? Le hace falta un salto doble. Sí, ¿cómo consigues el salto doble? No, güey, debe ser una cosa que se compra, pero ahorita no puedo. ¿Cómo que es una cosa que se compra? Sí, te puedes saltar dos veces, sí. Vas al Best Buy y... ¡Ah, me da un salto doble! Ya encontrás un bracito. ¡Ya tienes un bracito! ¡Ingenio! Es el día del plátano, hombre. ¡Ingenio el brazo! ¡Ay, el del pene de alacrán! Ya se murió. Hasta ahorita no ha sido difícil, pero ¿es difícil el juego? Es que lo estamos jugando en una dificultad normal, no es terrible. ¿Tú ya lo acabaste? No, estoy en otro lado. ¿Y qué vas? Me quedé con el original también. ¡Ah! ¿Y Dante cuándo sale? Hasta el final. No sé. Después dice que le va a partir la madre al jefe. Raíces de Weed Patch. Lo pillo. Y Lupillo Rivera también. Uf, de moto.
De hecho, eso estaba en el Devil May Cry 4. Ajá. Era lo chido. Wush, 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 wush. Pero él tenía brazo de demonio, ¿no? Bueno, era bueno. A ver, te voy a contar ahora. Bueno, él tenía un brazo de demonio porque al parecer este Leroy es hijo de Belgio. De hecho, ahí está la canción también. Cuando pelea. ¿La canción de quién? La canción está tranquila. Esta verga. Eso la pusieron en el este dejada que teníamos. La de los Game of War. Ah, güey. Esta es la canción de Game of War. Y no sé quién chingó la toque, pero está muy chida. La música toda épica y el ¡wii! Bueno, ¿y luego? Bueno, el punto es que este miró a todo junto que hijo de Bertie. Ya sabes que Virgil está muerto. No, no está muerto, spoiler, está muerto. ¿Qué le pasó? Sale que está muerto. Pobrecito. Bueno, entonces el punto es que está muerto. Y es como le hacen para tener un hijo. Y el hijo que es Miro. Bueno, mi mami me dijo que tienen sexo. Y así te dijo. La espada motocicleta. Ah, mátalo, mátalo. Ajá, y luego. Y luego, tal vez estoy mintiendo, no sé, Fran. Verga. ¿Te mató? No, güey, ahí voy. Ah, no, mames. Yo no sabía qué pasaba cuando te mataban. A ver. Usa una gema dorada. La gema dorada te reviva. Usa una gema roja para continuar. Gema roja es para que te usa una gema dorada para continuar. Ya, la gema dorada. No, la gema roja, no, porque compramos cosas con ella. Mejor la gema dorada. O abandonar. ¿Vas a abandonar? Bien, reviviste. Amigo, bueno, ya los que tienen alguna duda de qué pasaba cuando te morías. ¡Ay, qué malo decía! No, porque no sabía qué pasaba, sabía. Creo que si le pones tutorial, ¿cómo revivir después de que te matan? Así como encontré. ¿Para qué sirven las gemas doradas? ¿Para qué sirven las gemas rojas? Sin duda, exacto, ¿ves? Y ya, vistas. Ey, güey, vamos a follar por ahí. Ay, no mames, wey. Estoy chambeando, es morra, no dijo mames. Que tenías la verga bien grande. Güey, no mames, él tiene ella, él. ¿Por qué brilló? Así? ¿Por qué brilló? ¿Cuál? ¿Tu cámara? La cámara. Hizo como ti. Ah, se apagó. Ay, no, ese vato tiene novia, güey. Sí la respeto. ¿Quién es su morra? Se llama... ¿Dante? ¿Es la güera? Ah, mira, bueno, aquí está, historia, para que vean. 30 de abril, 5:45 p.m. Hace 2 meses, o sea, eso pasó 2 meses atrás. Hace 2 lustros. ¡Órale! No te acostumbres a verme así. Recuerda, tengo novia. ¡Ya está la lista! Ay, ya no me habla a mi morra. A ver, llégale de aquí, pinche zorra. ¿Algún día vas a acostarte conmigo? ¿O no? Imagina los tríos que se mete este cabrón. Pinche ñero, Ah, bueno, y aquí viene todo lo que pasó. La explicación. ¿No me crean? No estoy yo. Yo no soy nadie para contarlo ni ustedes para saberlo, pero puede que ese de ahí sea Berlín. ¿Spoilers, Altier? No, porque ya está bien. No, tú. Yo no. Sigo este juego. Ah, sí, pues Iron Man muere. ¿Qué diablos te pasa? Esto ya va a salir después, ¿no? ¡Cállate! Uf. Es que tiene su bracito de demonio. Brilla cuando hay demonio cerca, de hecho. Y se pone verde cuando. Yo soy tu papá. ¡Cállate, Kiria! ¡No! ¡Mío, mi brazo! Ya, pero Vergil es como bueno y malo, ¿no? No, es malo. Bueno, al final se arrepiente, pero es malo. Pero tiene como su motivación, ¿no? Ajá, exacto. Es como de esos malos. O sea, soy malo, pero porque ya no puedo ser bueno. No, es malo porque él quiere un mundo donde se haga lo que él dice. Como Thanos. Exacto. Pero no es tan malo. Él le arrancó el brazo. Sí, ¿no viste? Porque estabas ahí. No viste porque estamos ahí, dice. Debías estar acá. Oh.
Pero nada más le hizo así. Adiós. Ya se durmió. Solo dejas 2 minutos y ya te perdiste el brazo. Ahorita dice, no mames, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo perdiste el brazo? ¿Otra vez? Tendrás que ver el video cuando salga para... Para sorprenderme 2 veces. Exacto, sí. Por primera vez. Mario pone el meme de Mario. No. Sí. No. No sé de qué diablos me hablas. Bien, mira, en B, nada más. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio donde tal vez yo juegue. Dale, Mario. La historia empezó antes de que Usiel subiera al trono, cuando una figura encapuchada y silenciosa le arrancó a Nero su brazo derecho demoníaco. Ahora, un mes después, Nero ha vuelto con un flamante brazo nuevo al Devil Breaker para aplastar a los huéspedes malditos. Ay.